A día de hoxe, 3.048 persoas son positivas por COVID-19 en Galicia, 163 están hospitalizadas, 11 menos que no día de onte, 44 están nas unidades de cuidados críticos, neste caso, 2 menos que no día de onte, e hai 2.841 cidadáns que permanecen nos seus domicilios controlados polo Servicio de Vixilancia COVID, por eses profesionais de atención primaria ou co uso complementario da ferramenta Telea. E a noticia importante é que 116.298 xa están curados. A Xunta decidiu cambiar o nivel de algúns dos concellos, decisións moi pensadas e moi debatidas, nas que participan de xeito fundamental tanto as xefaturas territoriales como as xerencias das 7 áreas sanitarias. E, por suposto, tamén a Dirección Xeral de Saúde Pública e a Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria e todos os expertos e expertas que participan no Comité. Decía que con ese asesoramento do Comité, a Xunta estableceu, de xeito resumido, ainda que despois, como sempre, daremos máis detalles, decía de xeito resumido, estableceu situar no nivel máximo a 3 concellos, o Concello de Carballeda de Valdeorras, o Concello de Cualedro e o Concello de Vilanova de Arousa, situar a 16 concellos en nivel alto, nomeadamente Petín, Muiños, Berea, Amerca, Meira, Ogrove, Ribadumia, Marín, Meaño, Meis, Ponteareas, Salceda de Caselas, A Pobra do Caramiñal, Ribeira, Cambre e Coristanco, e, do mesmo xeito, 27 concellos en nivel medio. Lobeira, Lobios, Verín, Cartelle, Sinzo de Limia, O Barco de Valdeorras, Trabada, Barreiros, Chantada, Cambados, Sanxenxo, Vila García de Arousa, Poio, Cangas, Gondomar, Vigo, O Porriño, Nigrán, Tui, Rianxo, Mesía, Carnota, Carral, Alaracha, Betanzos, Carballo e Ares. Repito, 3 concellos en nivel máximo, 16 en nivel alto e 27 en nivel medio. E no nivel medio baixo, como ustedes saben, o resto dos concellos galegos. Nos estamos moviendo en una horquilla de incidencia acumulada a 7 días que oscila entre los 47 y los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Y si hablamos de los últimos 14 días, es decir, la incidencia acumulada a 14 días, también nos movemos en una horquilla que oscila entre los 95 y los 99 casos por cada 100.000 habitantes. Han sido 138 concellos que no han notificado ningún caso en los últimos 14 días y ascienden a 179 los concellos que en los últimos 7 días no han tenido ningún caso y por lo tanto no lo han notificado. Como les decía, situación de estabilidad que también se corrobora con el porcentaje de pruebas que nos han dado positivos durante esta semana y que está en 2,46. Recordarán que la semana pasada hablábamos de 2,40, seguimos en esta horquilla también entre 2,3 y 2,5, que está muy por debajo de este 5% que siempre comentamos y también es un indicativo más de esta situación de estabilidad. Galicia realizó un total de 66.789 pruebas para la detección del COVID, lo que supone aproximadamente unas 2.470 pruebas por cada 100.000 habitantes, lo que también les sitúa muy por encima del conjunto de España, que estaría en una media de 1.729-1.730. Si continuamos con el análisis epidemiológico por áreas sanitarias, solamente detallarles que tenemos el área sanitaria que tiene menor incidencia acumulada a 7 días es Ferrol, que está alrededor de 20 casos por cada 100.000 habitantes, y que el área que tiene mayor incidencia acumulada a 7 días es Vigo, con prácticamente 79 casos por cada 100.000 habitantes y que estos datos se trasladan exactamente igual a 14 días. Y si analizamos también los 7 grandes concellos gallegos, pues vemos que nuevamente esto que les relataba de las áreas sanitarias prácticamente se cumple igual cuando hablamos de los grandes concellos, con un corte a día de hoy a las 8 de la mañana. Vigo sería el concello que tiene mayor tasa a 7 días, está con 87, frente a Ferrol, que estaría con la menor tasa, que estaría en 26. A 14 días varía un poco esta foto, Vigo estaría en 172 de tasa a 14
y Santiago sería el concello de estos siete grandes que tendría menor tasa con 40. En cualquier caso, volvemos a hablar de estabilidad. Porque la comarca de Vigo, bueno, no está incrementando su incidencia acumulada en las últimas semanas. No de una manera importante, no de una manera exponencial, pero sí con un crecimiento, bueno, pues que podríamos decir que también es constante, ¿no? Fíjense que cuando hablamos del conjunto de la comarca de Vigo, la semana del 19 del 4, estábamos hablando de una incidencia acumulada a 7 días de 65,6, y cuando hacemos este mismo análisis con fecha 26, es decir, una semana después, ya incrementó a 85,7. Y lo mismo nos ocurre con la incidencia acumulada a 14 días, que pasó de 118 de hace una semana, ya con corte del día 19, a 151 con fecha del día 26. Es decir, sí que está habiendo un cierto incremento en toda la comarca y con mayor número de casos probablemente en Oporriño o en Salceda de Caselas, que ha pasado, por ejemplo, en el caso de Oporriño, a tener un caso en los últimos siete días, hace una semana, a situarse ahora en 15 casos. O en el caso de Salceda, de tener tres casos, a situarse ahora en 15 casos. Luego, bueno, como decía el consellero, tenemos el foco puesto en esta comarca, realizaremos el seguimiento oportuno y las decisiones que se tomaron ayer en el seno de la Comisión Clínica son al albor de incidencias acumuladas, de pruebas diagnósticas y de otra serie de indicadores muy parecidos al que los estoy comentando con la comarca de Vigo. Y también, bueno, comentarles que también estamos muy pendientes de lo que ocurre en el concello de Marín, porque también, bueno, tiene una incidencia acumulada a 7 días de 235, tiene una incidencia a 14 días de 400, y en los últimos 7 días se han producido 57 nuevos casos, 20 de los cuales, si yo no recuerdo mal, son el resultado de un cribado que se realizó, como lo que ratifica, ¿no?, nuestra postura, nuestra estrategia de la realización de cribados, y como les decía, es un concello que está también a seguimiento para ver cuál es su evolución. Y en cuanto a este tema lo cerraremos, bueno, pues hablando de la comarca del Barbanza, que comentamos de esta comarca la semana pasada porque también la teníamos en seguimiento porque nos preocupaba la evolución, y comentarles que en este caso ha habido una mejoría franca. Fíjense que hemos pasado de una incidencia acumulada de 92 a 45 a 7 días y una incidencia acumulada de 187,7 a 137,7. Luego sí que parece que ha habido una mejoría que también se ha reflejado evidentemente ha poblado Caramiñal, que ha pasado de 171 a 42 o de 418 a 214. Bueno, les voy a comentar solamente el tema de muy brevemente las variantes. Seguimos muy, muy parecido a la semana pasada. Seguimos con una circulación que saben que se basa a una estimación de un estudio de un 93% de la variante británica en nuestra comunidad, que es el mismo porcentaje que les di la semana pasada. El número de casos de variante británica confirmada por secuenciación completa continúa siendo de 240. Tenemos 27 casos de variante sudafricana notificados, 13 de ellos que ya han sido secuenciados y 14 simplemente informados y pendientes de su corroboración por parte de la secuenciación. Y tenemos también 23 casos de la variante brasileña P1 y un caso de esta variante brasileña no tan frecuente, que es la P2. Luego, como ven, de momento es lo que seguimos con una foto muy similar a la de la semana pasada y se sigue en estudio una serie de casos que esperamos que salgan en las próximas semanas. Desde hace ya un tiempo, bueno, pues estábamos barajando la posibilidad de ampliar el rastreo de los contactos. Como ustedes saben, cuando se produce un caso, es decir, cuando una persona tiene síntomas o le tiene una prueba positiva, que es cuando le aislamos, lo que se hace es un estudio de contactos, es decir, con qué personas ha estado en contacto desde en los últimos dos días, contando esos dos días desde que se le aisló a esa persona, o si no tuvo síntomas, o contamos esos dos días desde que le dio la prueba positiva o desde que tuvo síntomas. Es decir, para que todos nos hagamos una idea, el estudio se suele realizar en ese margen temporal, en ese marco temporal de dos días desde que el caso es aislado.
Lo que vamos a hacer nosotros en fechas próximas es aumentar ese periodo temporal. Y en vez de restringirlo a estos 2 días, que es lo que marca todos los estudios científicos, vamos a ampliarlo hasta los 7 días. Lo que vamos a hacer es que cuando alguien nos dé positivo, cuando una persona dé positiva, lo que haremos será estudiar qué contactos tuvo desde que se le aisló o desde que tuvo síntomas o desde que fue positivo 7 días atrás. Vamos a hacer un estudio en los últimos 7 días en vez de los últimos 2 días. Y además también vamos a tomar como referencia lugares concretos, como podría ser cuando hubiese una reunión importante familiar o una reunión social importante dentro de la restauración o fuera de ella. Es decir, aquellos ámbitos donde se concentran bastantes personas para también hacer este estudio a 7 días si aparece un caso, con independencia de que las personas que estuviesen en ese evento hubiesen llevado o no mascarilla. La Fundación Pública Ausencias Sanitarias 061 continúa también con su actividad en niveis basais, presentando a día de onte 2.800 chamadas atendidas en 24 horas, das que 8% foron clasificadas polos enfermeiros e polos médicos da Central de Coordinación como consultas relacionadas ca COVID. Os profesionais de urxencias hospitalarias atenderon o día pasado un total de 2.637 persoas en 24 horas, consolidándose, unha vez máis, insistindo neste tema, a situación de estabilidade das últimas semanas nese nivel basal de ocupación de urxencias e mantendo tamén os niveis de frecuenciación dos circuitos de respiratorio adicados ás persoas que teñen sintomatoloxía de COVID por debaixo do 15%, lonxe, como decíamos a semana pasada, dese 25% de ocupación que consideraríamos de situación de gravidade. Toda esta situación de traballo asistencial arroxa os seguintes números en canto aos pacientes ingresados nos hospitais. Nas plantas de hospitalización convencional temos 163 pacientes con diagnóstico de COVID, 11 menos co respecto ao día anterior, lonxe 2.210 de número máximo acadados durante a terceira onda. Isto supón unha porcentaxe do 2,20% da capacidade máxima dos nosos hospitais para alonxar pacientes deste tipo. A evolución na última semana manténse sin oscilacións con respecto aos números, de maneira que se manteñen nestes últimos 7 días o mismo número de ingresados en hospitalización convencional. En canto ás unidades de hospitalización de pacientes que necesitan cuidados intensivos, temos 44 pacientes, 2 menos que o día anterior e 3 máis que fai 7 días. Por lo tanto, presenta un pequeno incremento si facemos esa valoración da evolución das camas de críticos, das camas de UCI nestes últimos 7 días. Con estes datos, continua a manterse unha situación asistencial de estabilidade, que decíamos que nos mantén unha semana máis satisfeitos e optimistas, e temos que destacar o gran traballo diario dos nosos profesionais que forman parte do noso Servicio Galego de Saúde e que contribúe de forma definitiva a que se manteña esta situación de bondade. Como decimos, levamos ese máis de un millón de doses administradas na comunidade, xa levamos 742.000 persoas que teñen a pauta con unha dose posta, e 272.764 que teñen a pauta completa. En que punto estamos no plan de vacinación? Bueno, pois prácticamente o 99% dos maiores de 80 anos xa están vacinados e con pauta completa máis do 75%. O 75% das persoas entre 70 e 79 anos xa recibiron alo menos unha dose. Rematamos esta semana, esa nosa previsión, rematar esta semana co colectivo 70-79, de xeito que todos eles teñan recibido nesta mesma semana polo menos unha dose, e o 34,5% das persoas entre 60 e 69 anos, que é o rango que marca o Ministerio, teñen xa unha dose de vacina, concretamente 122.614 persoas. O 87% dos grupos esenciais que empezamos a vacinar cando se comezou con este grupo xa ten a súa dose, fundamentalmente AstraZeneca. E tamén importante, o 70% dos pacientes de risco definidos así na estrategia tamén están xa vacinados. O que estamos a fazer esta semana é administrar fundamentalmente segundas doses, en torno ás 100.000 de Pfizer e 23.000 de Moderna. Esta semana corresponde coa terceira semana despois de Semana Santa e xusto recordarán que despois de Semana Santa comenzamos a vacinación en recintos masivos das persoas de 70 a 79. Por iso, ahora nos corresponde administrar, nese caso, as segundas doses. Entre onte e hoxe, administraremos, ademais, 45.000 doses,
en ciudadanos entre 70 y 79 años, decíamos antes, permitiéndonos así completar prácticamente o 100% de vacinación de este colectivo de con esa primera dosis. Y mañana, xoves, está prevista una vacinación masiva con AstraZeneca, a que están citadas 15.000 personas por la mañana, y otra vacinación masiva, en este caso con Pfizer, a las que se citarán 14.000 personas por la tarde.